que no cuentan con las mismas oportunidades que tenemos tú y yo para tener una mejor calidad de vida. Y esto no es democracia. Para mí la palabra más hermosa del diccionario es la humildad, porque yo puedo tener la mejor posición económica de mi comunidad, pero si no tengo humildad dentro de mi corazón, de nada me sirve. Marisa es una niña muy dócil, muy obediente, muy estudiosa. Es querida por todo el mundo aquí en Bocas del Toro. El significado que tiene el Concurso Nacional de Oratoria en la Educación es que nos brinda a nosotros los jóvenes la oportunidad de dar a conocer nuestros pensamientos y nos incentiva a que cada día luchemos por nuestros sueños, y es de gran importancia porque así los jóvenes se fijan metas y luchan para obtenerlas. Marisa como compañera es muy interesante porque es una compañera que siempre busca la manera de ayudarnos a todos. Marisa es una muchacha que ella cuando se propone algo, busca la manera de lograrlo. El Panamá que yo me imagino para el día de hoy, para el día de mañana, que sea un lugar lleno de igualdad para todos. No importando nuestro color de piel o la economía con que contamos, sino que todos seamos tratados de la misma manera.